Hola amigos, en esta ocasión iremos al norte del centro histórico para hablar de un lugar casi desconocido y escondido tras puestos ambulantes. Me refiero a la Casa Nacional del Estudiante. Ubicada en la esquina de las actuales calles de Plaza del Estudiante y el Callejón Girón, en el barrio del Carmen, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, cuando en 1904 la Escuela Nacional de Ingenieros presentó un proyecto para crear una casa estudiantil. Proyecto que fue del agrado del entonces secretario de Hacienda, José Ives Limantour, que lo apoyó totalmente, financiando incluso el 100% del dinero necesario. La construcción inició hasta 1910, colocando la primera piedra el propio Limantour el 6 de julio de dicho año. La obra le fue encargada al arquitecto Mauricio de María y Campos, quien realizó un edificio de estilo ecléctico renacentista con ladrillos rojos y viguetas de acero en un terreno donado por Limantour frente a la llamada Plaza de la Concordia, que a partir de entonces fue conocida como la Plaza del Estudiante y en donde se colocó una estatua del educador Antonio Caso. La idea de Limantour fue la de crear un hogar para estudiantes pobres de otros estados de la República que llegaron a estudiar a la Ciudad de México, por lo que la mandó construir dentro del llamado barrio universitario, cerca de las sedes de las diferentes escuelas y facultades de la recién fundada Universidad Nacional. La casa fue inaugurada hasta 1911 como la Casa Nacional del Estudiante, siendo el primer proyecto en su tipo en América Latina. La casa comenzó actividades bajo la corriente filosófica del positivismo porfiriano, buscando la salubridad e higiene en todos sus espacios, contando para ello con habitaciones grandes y bien ventiladas, gimnasio, biblioteca, baño, sala de espera e incluso jardín. Todo bajo un carácter nacionalista único en su época y con una inigualable estética en sus fachadas que incluían los escudos grabados con las insignias de las ciencias, letras y artes. La casa siguió en funciones a pesar de la Revolución Mexicana y a lo largo de los años alojó a distintos personajes de nuestra historia en su época estudiantil, como es el caso de Pedro de Urdimalas, guionista de Los Olvidados, José Vasconcelos, rector de la UNAM, Emilio Portes Gil y Miguel Alemán Valdés, presidentes de México en su momento, José López Alavés, compositor, quien junto con la orquesta de la Casa del Estudiante compuso la famosa canción Mixteca, así como los revolucionarios cubanos Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro. El inmueble está catalogado como edificio histórico y monumento artístico. Sin embargo, tanto el edificio como su entorno han cambiado drásticamente. La zona del Carmen se volvió lugar de comerciantes ambulantes, que prácticamente esconden el edificio tras sus puestos, y el edificio en sí sufre un deterioro considerable en su estructura, mantenimiento e infraestructura, con grietas y fisuras y daños en techos y paredes, entre otros. A pesar de todo ello, y de no contar con apoyo de ningún tipo ni del gobierno federal ni del local, la Casa del Estudiante sigue en funciones actualmente como una asociación civil, recibiendo y alojando a estudiantes de escasos recursos de otros estados de la República que llegan a estudiar al DF, y además organizan actividades culturales, por lo que bien vale la pena visitar y conocer este rincón de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.